Las cumbres de Sierra Nevada, coronadas por el pico Mulhacén, conforman la segunda cordillera más alta del continente europeo. A pesar de su escarpado relieve, se trata de un territorio poblado desde la antigüedad. Los pequeños pueblos blancos, reflejo de la herencia árabe, trepan por la ladera de la montaña y se aferran a su piedra. Mediante terrazas, se salva la pendiente haciendo posible el cultivo de la tierra. Al mismo tiempo, el ganado pasta en las laderas del monte. La prolongada alteración ecológica causada por el hombre no ha estado exenta de consecuencias. En algunos lugares, como en la Alpujarra Oriental, donde el estrés hídrico es más acusado, la cubierta arbórea ha sido completamente eliminada. El suelo, azotado por el viento y las lluvias torrenciales, se ha transformado en un impresionante pero desolador paisaje árido, cubierto por vegetación esteparia. Aunque rodeados por el desierto, los huertos pueden crecer donde se acumula el limo fértil. Pero al carecer de la protección del arbolado, se encuentran amenazados por los torrentes de montaña, que de cuando en cuando se ciernen sobre ellos. Como respuesta a los problemas derivados de la deforestación, algunos lugares de Sierra Nevada han sido protagonistas de espectaculares repoblaciones que han dado origen a extensos bosques artificiales. Probablemente una de las recuperaciones de bosques de mayor extensión y calidad se encuentre aquí, en la cara norte de Sierra Nevada, conocida como la comarca del Marquesado del Cenete. Todo este paisaje es fruto de una labor silenciosa y abnegada de un colectivo de forestales que ha vivido y vive por y para esta tierra. Desde este majestuoso castillo de la Calahorra, testigo mudo de una singular historia forestal, mostraremos la peculiar relación entre el hombre y el bosque de esta comarca. El castillo de la Calahorra es el símbolo del poder feudal que un día dominó esta tierra. Construido incorporando las innovaciones de la Italia del Renacimiento, desde su promontorio lleva 5 siglos dominando toda la comarca. El Marquesado del Cenete, del árabe Senet, que significa cuesta o pendiente, se extiende desde la ladera norte de Sierra Nevada hasta la Sierra de Baza, ocupando toda la llanura del Zalabí. Se trata de un altiplano sedimentario de 530 kilómetros cuadrados, comprendido entre las localidades de Guadix y Fiñana y repartido entre una decena de términos municipales. Este territorio fue arrebatado por la Corona de Castilla a los nazaríes de Granada a finales del siglo XV. Posteriormente, los reyes católicos lo entregaron a Rodrigo Díaz de Mendoza, primer marqués del Cenete y constructor de la fortificación. El territorio tiene un alto valor estratégico, pues a través de él se accede al puerto de la Ragua, que comunica con Alpujarra en la cara sur de la sierra. El Cenete es una comarca tradicionalmente agrícola. Los pequeños minifundios son regados con el agua del deshielo, traída al llano mediante una compleja red de acequias y aljibes. En contraste con este paisaje centenario,
los parques eólicos y las estaciones para el aprovechamiento de la luz solar constituyen un nuevo activo económico en la comarca. A pesar de que pueda parecer extraño, el paisaje que hoy contemplamos estuvo ocupado hace muchísimo tiempo por un enorme lago. Hace 1 millón de años, con la eclosión del Guadiana Menor, el agua cautiva comenzó a fluir hacia el mar, dando lugar a un larguísimo proceso de desecación. Sobre la capa sedimentaria dejada por las aguas, creció una densa cubierta forestal. Sin embargo, hoy algunos vestigios de encinar son lo único que queda del arbolado originario de la zona. Las rozas llevadas a cabo por los agricultores, el pastoreo excesivo, así como las talas incontroladas para producir carbón, fueron haciendo retroceder al bosque de manera lenta pero constante. La minería supuso el golpe de gracia para un bosque extremadamente degradado. Aunque Sierra Nevada tiene una antiquísima tradición minera, fue a mediados del siglo XIX cuando se implantó una agresiva explotación industrial. En el Cenete, la mina del Alquife fue la más importante de toda la región. Hasta su cierre en 1996, produjo unos 110 millones de toneladas de mineral de hierro. A principios de siglo, la compañía escocesa Alquife Mines empleaba 1 millar de trabajadores que en duras condiciones horadaban la tierra en busca del preciado mineral. Una vez extraído, el hierro se transportaba en ferrocarril a Almería, donde luego era cargado en buques con destino a las fundiciones británicas. El desembarcadero, conocido como Cable Inglés, es el vestigio de estas operaciones portuarias. El combustible para las calderas o la madera para fabricar las vigas para el entibado de las minas se satisficieron con los bosques del lugar, provocando una degradación ecológica a cambio de un beneficio que escasamente repercutió en la comarca. Con el declive de la siderurgia, la mina fue perdiendo rentabilidad, pero se mantuvo abierta hasta finales de los años 90. Hoy, las instalaciones en desuso y la maquinaria oxidada cubierta de polvo rojo reposan en silencio, constituyendo un impresionante vestigio del pasado industrial del Marquesado. La ausencia de arbolado dejó un paisaje desolado y sin ninguna protección. La escasa capa de suelo fue arrastrada por la lluvia, generalmente en forma de avenidas torrenciales, y la erosión se convirtió en la protagonista de la comarca. En 1928, un informe de la Diputación Forestal de Granada denunciaba la situación de deforestación de la comarca y proponía emprender trabajos de repoblación forestal de manera urgente. La restauración fue iniciada, pero desgraciadamente la Guerra Civil interrumpió los trabajos y, aunque fueron continuados en la posguerra, su impulso definitivo no se alcanzó hasta la década de los años 50. Los planes de la dictadura para paliar el subdesarrollo del campo andaluz impulsaron la repoblación forestal de la zona. Con la reforestación se pretendía aumentar la producción de madera, mitigar el paro agrícola e indirectamente crear un escudo contra la erosión y los torrentes. En la fecha en la que comenzaron los trabajos, el estado del monte era desolador. Aún así, hubo que superar las reticencias de los ayuntamientos y de la propia población local. Los pastores
se mostraron especialmente contrarios al proyecto, pues temían perder los pastos de montaña. Lo primero que se hizo, como hubo cierta reticencia en un principio, se hizo aquí un perímetro de repoblación obligatoria, o sea, para tener un respaldo de una obligatoriedad de hacerlo. O sea que, claro, nosotros vamos con la gente y decíamos, mira, hay un perímetro de repoblación, esto nos obliga, hay una postura, hazlo tú y se te paga o se te ayuda, lo consorciamos o vende, en fin, hay una serie de tal. Lo normal es que eso lo haga la administración y en su día, digo en su día, pues yo nunca pensé que esto fuera a revertir el ayuntamiento, en su día el dinero que él haya puesto o el tal se cobraría por renta. Hoy día la renta es, un pino vale más en la sombra del pino que el pino, por lo tanto hemos cambiado de criterio. Ahora hay una otra mentalidad, es decir, que esto vale más lo que veo, lo que me tal, que la madera que me produce. Entonces era otra cosa distinta. Finalmente, casi la totalidad del monte público del Marquesado, unas 20.000 hectáreas, fue puesto a disposición de los ingenieros. Uno de los primeros retos técnicos a los que se tuvo que enfrentar el proyecto fue la construcción de la red de pistas forestales, imprescindible para posibilitar tanto el tránsito por el monte como para la saca de la madera. Prácticamente todo el monte este que tiene 21 kilómetros de lo que te digo, esta zona de acá, toda esta se ha hecho a mano. Toda esta se ha hecho a mano. Digo a mano que no ha entrado ningún medio mecánico. Se hizo con las puertas, con las carretillas, cogíamos, desmontaba con pico y pala, cogías tus carretillas o las espuertas y pasabas de lo que era desmonte a lo que era terraplén. Y lo iba a atar. Tenías que procurar, evidentemente, como el transporte era caro, de compensar perfectamente lo que era desmonte con lo que era terraplén, para que lo que cortaba de arriba se te quedara abajo. Eso era posible cuando la pendiente no es excesiva. Este camino está hecho todo en esta parte, todo hecho a mano, y lo que sí hacíamos era tirar dinamita. Tanto la dificultad de consolidar las frondosas como las motivaciones económicas favorecieron la elección de los pinos como protagonistas de la repoblación. ¿Cuál fue el criterio que seguisteis para escoger la planta? Mira, la planta la cogíamos inicialmente la semilla dentro de la zona genuinamente propia de la especie, de tal manera que, por ejemplo, nosotros pino laricio, que hay mucho, como verás por aquí, lo traímos necesariamente y íbamos a cazarla por él, que es muy parecido a este tema. Los pináster, que es de otra especie, la criábamos de aquí, de la parte de la peza, que hay también pinos pináster, y teníamos allí un pequeño sequero para producir piña. De tal manera que hemos producido lo que era autóctono de aquí, tanto el laricio como los pináster, lo hemos sacado nosotros directamente. Los pinos fueron cultivados en una red de viveros instalados en el monte, lo que permitía iniciar su desarrollo en condiciones similares a las de su entorno de madurez. De este vivero ha salido planta para todos estos montes colindantes. Prácticamente cada dos montes o tres tenemos un vivero totalmente volante. Este era un poco el centrado, que por estar en un sitio más amplio y mejor, con suficiente agua, además de que hicimos la pequeña infraestructura de hacerle la casa al viverista, pues también nos permitía tener plantas frondosas. ¿Cuántas plantas llegabais a sacar? Uf. Al año aquí de un vivero sacado, como este. Pues mira, si aquí estábamos poniendo del orden de 2.000 hectáreas y poníamos a 2.000 plantas por hectárea, pues puedes hacer la cuenta de que estábamos hablando de 6 millones de plantas, cosas así. ¿Al año? Al año en el Marquesado. Aquí la planta, que es la gran ventaja de tener estos viveros en el situ, es que evidentemente la planta que aquí tienes viene a empezar a desarrollarse en primavera, cuando evidentemente el tempero del campo está propicio para él. O sea, no de tal manera que la planta quiere empezar a echar el brote cuando la ves que está la yema, y es cuando te la lleva enseguida. Pero claro, aquí la ventaja es que salía una caballería y en una hora, en el sitio más distante que estuviera, estaba puesto allí. Cuando llegaba al sitio donde se ubicaba, estaban unos obreros que eran los que se encargaban de colocar la planta. Sí. ¿Cómo se realizó
¿Con qué tipo de maquinaria contasteis para realizar la repoblación? Como ves que el terreno es totalmente irregular, tenías que adaptarte un poco a las circunstancias del terreno. Donde el terreno era uniforme y podías meter el yunta, lo metías. Cuando era semi tal, hacíamos unas banquetas grandes, y cuando no, hacíamos hoyo, porque casi había que picarlo. ¿Cuántos hoyos se hacía un obrero al día, más o menos? Pues como todo, esto es como todo. Si el terreno estaba muy bueno, pues a lo mejor te hacía 100. Si estaba regular, pues hacía un poco menos. El capataz tenía ya su manera de gestionarlo. Él veía un poco el terreno y decía, pues tenéis que hacerme 80 hoyos. Pues si hacía 8 con la piocha de 40 por 40, pues a lo mejor le costaba al jornal hacerlo 80. Si el terreno estaba bueno, pues a lo mejor te hacía 100, 100 y pico. Cuando alcanzaban el punto de desarrollo óptimo, mediante caballerías, se trasladaban al monte donde les esperaba una legión de obreros que horadaban el suelo para introducir los pequeños arbolitos en su hoyo. Para las cotas superiores se empleaba el pino silvestre, laricio para las intermedias y negral en los pisos inferiores, reservando el carrasco para los suelos menos fértiles. A pesar de las dificultades, se llegaron a repoblar hasta 2.000 hectáreas anuales. A finales de los años 60, el total de la superficie repoblada alcanzaba las 15.750 hectáreas. El contraste entre las imágenes del pasado, que muestran territorios baldíos, yermos, sin un solo árbol, y el verdor actual del paisaje, es el mejor testimonio de la magnitud del proyecto. La regeneración de la cubierta forestal ha conseguido detener el terrible proceso de erosión. No obstante, repoblar no es suficiente para asegurar una completa regeneración del bosque. Tanto para asegurar el éxito de la repoblación como para incrementar la producción de madera, se manejaron densidades de en torno a los 2.000 pies por hectárea, que hoy son consideradas como excesivamente elevadas. Los árboles crecen muy juntos, estableciéndose una feroz lucha por los recursos. Al haber demasiados pies por unidad de superficie, los pinos crecen escuálidos y no pueden desarrollarse por completo. Con el paso de los años, la competencia por los recursos edáficos y lumínicos es demasiado alta. El bosque detiene su desarrollo, se debilita y se hace más vulnerable a plagas e incendios. Las políticas más recientes buscan no solo cubrir de árboles el monte, sino también naturalizar las masas forestales. O sea, si queremos esto, integrarlo en lo que debe ser un parque nacional, que tengo, ya te digo, tengo mis reservas sobre el tema, hay que naturalizarlo. Esto es totalmente artificial y hay que naturalizar esto cuanto antes para que, bueno, para que por lo menos encaje algo más, ¿no? Y hay que entrar a sacar mucho. Aquí se puso muchos pinos, entre otras cosas porque no sabíamos bien, no teníamos la confianza plena de que iban a agarrar los que han agarrado. Pensamos también que esto iba a tener una transición de cultivo o de tratamiento cervícola continuado y se iba a hacer esto, la entresaca, pronto. La entresaca ya se ha pasado la fecha y ya se están molestando claramente unos con otros y hay que entresacar. En algunos rincones del monte, las encinas ya han comenzado a reclamar su lugar, recordando a los pinos que su exclusividad es tan solo algo temporal. Hicimos lo que pudimos y lo que sabíamos. Evidentemente, nadie pudo llegar aquí sabiendo, porque esto era una cosa nueva. Hubo que poner un poco de responsabilidad en decir que nos comprometíamos a hacer una cosa bien hecha y tal, y bueno, pero no sabíamos bien lo que hacíamos. Evidente que cuando aquí se empezó, esto era una experiencia, no era... Había cosas pequeñas, pero no de estas intensidades, ¿no? Y es verdad que nosotros empezamos, porque todo esto no se hizo de golpe,
Empezamos por una loma, llegábamos arriba para no molestar un poco el ganado, volvíamos por la otra, íbamos dejando pasos para que supiera y nosotros mismos nos íbamos envalentonando con lo que íbamos viendo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues no es que supiéramos nada, sino que gracias a la naturaleza, que es más generosa que el hombre, eso está claro, pues bueno, pues esto está así, ¿no? ¿Qué me satisface eso? Pues tú fíjate tú si me satisface que yo me he jubilado y sigo viviendo aquí. En 1973, la UNESCO declaró a Sierra Nevada como Reserva de la Biosfera y en 1989 fue declarada Parque Natural con una extensión de 80.000 hectáreas. 10 años más tarde, se creó el Parque Nacional de Sierra Nevada, que integra buena parte de los territorios del CENETE. Ambos espacios quedan unidos en 2005 en el Espacio Natural de Sierra Nevada, uno de los más valiosos tesoros naturales de la península ibérica. La evolución administrativa y forestal ha planteado el debate sobre la idoneidad de integrar un bosque artificial en un parque natural. Sea cual sea la respuesta correcta, solo con una adecuada gestión de esta herencia se podrá desarrollar una masa forestal que se parezca cada vez más al bosque de pinos, encinas y sabinas que una vez creció en las empinadas laderas del Marquesado. Con su pensamiento cortoplacista, el hombre no solo daña la naturaleza, sino que agrede su propio hogar. La historia forestal del Marquesado del Cenete es un claro ejemplo de ello. La destrucción de la cubierta forestal tiene consecuencias fatales que, si no se detienen a tiempo, convierten en eriales territorios que anteriormente fueron fértiles. El duro trabajo realizado en el Cenete ha frenado la extensión del desierto. Miles de brazos y miles de duras jornadas de trabajo, así como la labor de gestión y planificación de los ingenieros que dirigieron el proyecto, han devuelto a los habitantes de la comarca un bosque que, aunque artificial, desarrolla su papel de bosque protector.